Si no quiere ser linchado en redes sociales, no se pronuncie en contra de la guerra que financia el dinero federal de los Estados Unidos. Ese parece ser el mensaje para los participantes en el documental La dictadura del algoritmo, que estrenó la mesa redonda de este viernes. El joven espirituano Pedro Jorge Velázquez, uno de los entrevistados del audiovisual, asegura que el verdadero objetivo resulta desacreditar contenidos desfavorables al negocio de oponerse a la revolución cubana. Se puede analizar este tipo de guerra que existe en las redes, de guerra mediática, desde diferentes enfoques. Desde el enfoque que le ve un joven como yo, hasta el enfoque que lo ve un especialista como Rosamira Grisalde, como Yailin Horta, la directora de Granma, como Karim Oliva, que es psicóloga. Entonces, todas estas profesiones le van a dar un rigor al documental para poder explicar toda esta generalidad por todas las ramificaciones de esta guerra informativa que se vive día a día en las redes sociales. Facebook, como empresa, no es imparcial. Así lo revela el documental norteamericano The Social Dilemma, donde hablaron exfuncionarios de todas estas plataformas de Facebook, de Instagram, gente que ha tenido el mando de las redes sociales. Y ellos ahí expusieron que hay una serie de algoritmos que son de tipo comercial. O sea, que tú haces una acción A más una acción B y entonces te va a aparecer una acción C, va a venir a ti, va a venir a tu pantalla, te lo va a mostrar, porque eso es lo que Facebook quiere venderte. Y eso es por lo que cobra Facebook. Pero entonces en la dictadura del algoritmo eso se eleva, porque entonces estamos hablando de algoritmos con fines políticos. O sea, ¿por qué a Facebook le convendría que a mí me saliera como me sale en mi feed de Facebook a Tania Bruguera, a Luis Manuel Alcántara y no me salga Israel Rojas, Arnaldo, el del Talismán? ¿Por qué me salen esas personas que su discurso es contrario a la revolución? Entonces, esas son las preguntas que se van a responder en el documental. ¿Cómo son esos algoritmos con fines políticos que está usando Facebook en el caso de Cuba? ¿Y por qué los usa? ¿Cuál es su intención? Pedro, ¿cómo nos está afectando esto como sociedad? Yo creo que sí, esa pregunta es muy importante, porque yo creo que el documental llama a cómo uno debe consumir información. Y yo creo que en Cuba siempre se tuvo una mirada crítica a todo lo que tuviera que ver con la cultura del envase. O sea, toda esa cultura consumista que nos venden desde otros modelos económicos. Entonces, con esa misma mirada crítica está el documental hecho, para que uno aprenda cómo no imbuirse y meter la cabeza para no saber qué está pasando, cómo no nos dejamos influenciar por la agenda cultural que nos imponen desde otro lugar. Toda esta mirada crítica, el documental la hace muy bien para uno poder ir a los medios de información que de verdad nos están guiando, que no nos quieren vender bombas, sino noticias. Y entonces el documental inculca cómo debe ser el proceder de cada uno para no terminar aislado, para no terminar imbuido, como te decía, en toda esa maquinaria de entretenimiento que emana desde los medios capitalistas. Entonces el peligro que me hablas está en dejarse, en seguir como si fuéramos detrás de una caravana andando con el teléfono en la mano y solo miramos, consumimos y reproducimos y en ningún momento tenemos una actitud crítica hasta eso que estamos mirando. En ningún momento buscamos otra fuente a ver qué es lo que está pasando de verdad. Entonces yo creo que el documental hace un llamado a eso, a que tenemos que inculcarnos en la manera de cómo consumimos información y de cómo nos expresamos en las redes sociales, porque no puede ser una plaza donde todo el mundo grita. Tiene que ser un lugar que fomente el diálogo. Sí, un diálogo también, esto lo completo igual, ¿no? Pero un diálogo basado también en cosas que tengamos por seguras, porque a la próxima pregunta la conecto con esto. ¿Cómo entonces buscar interactuar con la verdad? Ahí el mayor consejo, realmente hay un corpus teórico que se ha sedimentado durante toda tu vida que te va a permitir a ti saber qué es la verdad. Porque la verdad también es una construcción social. Entonces ese corpus teórico te va a permitir llegar a una fuente de información específica. O sea, yo estoy leyendo esto, pero esto me parece dudoso. O sea, quizás sea parte de la verdad, pero no toda la verdad. Hay un tip que es importantísimo: buscar diversas fuentes de información. Lo más importante es que traten de seguir fuentes confiables. ¿Cómo es una fuente confiable? ¿Quién lo dice? ¿Está en el lugar del hecho esa persona que lo dice? Además, te aporta diferentes pruebas de lo que está diciendo. Todas esas son preguntas que las personas se tienen que hacer a la hora de enfrentar una información, para estar seguro de que lo que está consumiendo es verdad. Ahora mismo, por ejemplo, estoy recordando un video que vi una vez donde decía que antes de la revolución había una vaca por persona. Y eso, fíjate, que puede que sea
una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Porque cuando tú analizas cómo era la distribución de vacas antes del 59, había una persona que tenía 20.000 vacas y 20.000 personas sin vacas. Entonces, eso es cómo analizar la verdad, cómo buscar más allá. Y yo creo que el público cubano es un público dotado de esa información y hace falta que los niveles educacionales del futuro se proyecten más aún en dotar de esa cultura política para que los jóvenes lleguen a las redes sabiendo que ahí hay cosas que se están diciendo que no son verdad. Y hay que enfrentar a esas mentiras, a esas fake news del día a día. Ah, entonces ahí me conectas con otro análisis que debemos hacer como sociedad o debemos profundizar, quizás es que la pandemia no lo ha permitido, ¿no? Yo creo que también hay que acompañar, y tú me dirás tu criterio, que hay que acompañar la socialización en redes en un contexto físico. No, el problema es que el trabajo comunitario, el trabajo que se hace en el día a día, no tiene sustitución. Yo creo que el contacto cuerpo a cuerpo, mirada con mirada, es importantísima para nuestro proyecto político, para saber ideologizar, para saber enamorar. Y un ejemplo de cómo algo hecho en redes se llega a concretar en un hecho fue la tángara en el Parque Trillo que se dio en noviembre del año pasado. Y ahora está en una situación de COVID, pero toda esa práctica que se hace en las redes nosotros tenemos que pasarla a la vida real. Porque si algo es una verdad, es que la revolución sí tiene la hegemonía en las calles. Nuestro país como tal, nuestra sociedad, nuestro día a día es de la revolución. Para eso se han creado las burbujas en las redes sociales, para que dé la apariencia de que no es así. Y por eso nosotros también tenemos una lucha allí en las redes. Pero nuestra lucha principal es, como te decía, en el día a día, en la comunidad, como tú decías, en los debates que se puedan tener en el mismo espacio. Hay experiencias en La Habana de este tipo de debates que se están haciendo ahí en la Juan Marinero, en diferentes espacios que se parece que se van a crear cuando la pandemia pase, porque esta práctica de las redes sociales, que es virtual, tiene que pasar a una experiencia real de cara a cara para poder debatir, emitir nuestras experiencias personales. Por eso entonces es que ya son palabras del presidente, ya son palabras, presidente y ahora primer secretario del partido, pero también eran palabras de Raúl, que por eso es que necesitamos entonces una revolución comunicacional en el plano físico y virtual. Sí, y también Ronquillo hoy estuvo hablando sobre eso esta misma semana incluso, en un programa que se llama En Buen Cubano. ¿Cómo tú ves esa revolución comunicacional? Yo digo que el cambio a veces tiene que ser uno mismo en esa revolución, porque uno es parte de ella. Ya te digo, en las redes sociales han cambiado los papeles un poco y han cambiado también porque nos hemos puesto a hacer cosas. Entonces nosotros vamos a poder hacer una mayor comunicación, una comunicación que se parezca más al cubano mismo, que le hable al cubano como el cubano es y no que le hable en fórmulas o palabras que lo sacan de lugar. Entonces, eso. Nosotros, público en general, participantes de las redes sociales y que sentimos sí. La revolución, ¿podemos confiarnos en que ustedes son capaces de detener esta avalancha en contra de la revolución en redes o nosotros tenemos que participar en algo? No, yo creo que no. Claramente nosotros, los que estamos en el documental, no somos capaces de enfrentar la guerra mediática solo como si fuéramos un grupo aislado. El problema es que la revolución ni es de uno solo ni es de un grupito. La revolución es del pueblo. O sea, el pueblo es el que tiene la posibilidad y la oportunidad de ganar esa guerra mediática, de estar ahí presente en las redes sociales y de estar presente en la vida real como tal. Y no son solo las personas que están en la dictadura del algoritmo las que van a poder detener la avalancha, sino todas las personas que votaron el sí por la Constitución, que incluso hasta las que no creen con el proyecto socialista cubano, pero creen que es Cuba un país donde puede él vivir, donde es feliz, donde comparte con su familia, con sus amigos. Yo creo que es del día a día, pero que nosotros tenemos que crear nuestra avalancha. Nosotros también tenemos una bola de nieve que creamos todos los días. Y mientras más personas se sumen y comprendan cuáles son los algoritmos que ellos nos disparan, cuáles son los hechos que ellos nos están disparando desde allá para que nosotros perdamos de vista los hechos importantes, entonces vamos a poder crear esa bola de nieve de la que te estoy hablando. Palabras del joven cubano estudiante de periodismo, Pedro Jorge Velázquez. Entrevistó para Radio Santi Spíritus, Roberto López Portal.